Y es en función entonces de esa propuesta de la necesidad de que frente al fascismo y al entreguismo hay que construir una opción revolucionaria que levante el papel de la clase obrera, de la Alianza Obrero Campesino Popular Revolucionaria y la propuesta del socialismo, pero del socialismo de verdad. Es que el partido ha construido entonces la orientación que ya señalábamos. Confrontar. La orientación dirigida a elevar el nivel del perfil del Partido Comunista de Venezuela en el debate político, en la lucha de masa y en la disputa por el poder en Venezuela. Y que no permita impulsar lo que hemos denominado el proceso acelerado de acumulación de fuerza obrera, campesina, popular, revolucionaria, en cuya dirección venimos trabajando. Y esto no hay que confundirlo con el gran polo patriótico. La construcción de una nueva correlación de fuerzas, no debemos confundirlo con el gran polo patriótico, debemos asumirlo y referenciarlo a la construcción del bloque popular revolucionario, al BPR, o como al final decidamos llamarle, el conjunto de las fuerzas que nos coaliguemos para impulsar esa propuesta y en la cual venimos trabajando. Ya lo decía aquí de alguna manera el camarada Carlos Casanueva. En cuyo esfuerzo el movimiento continental bolivariano viene cumpliendo un papel muy importante. Papel que ayude a aglutinar, que ayude a unir y que ayude a avanzar. Que incorpora a otras organizaciones, que todavía no hemos llegado al acuerdo de hacer pública quiénes son, y por eso no los informamos hoy aquí, pero son fundamentalmente organizaciones políticas revolucionarias. Organizaciones políticas revolucionarias que asumen el socialismo como proyecto histórico, que asumen el socialismo científico como instrumento, como concepción del mundo, de la sociedad, de la naturaleza y del pensamiento, y que asumen el papel de la clase obrera y del pueblo trabajador como fuerza de vanguardia de la transformación revolucionaria de la sociedad popular. Nosotros sabemos que es mucho más fácil seguir actuando en el gran pueblo patriótico. ¿Sí? Porque eso no funciona, de verdad. Entonces, bueno, llaman a una reunión, se va a una reunión, hacemos la reunión, se hace una que otra cosa, pero eso tiene una dinámica con base al interés que tenga el gobierno o que tenga el partido de gobierno. Bueno, allí no es, allí no se construye la nueva correlación de fuerza. Allí no se construye la nueva correlación de fuerza. No estamos llamando, ni hemos decidido desincorporarnos del gran polo patriótico. Hay que mantenerse el partido en las reuniones del gran polo patriótico cuando se convoque, cuando se den. Pero no está ahí el énfasis de la política de acumulación de fuerza del Partido Comunista. El énfasis de la política del Partido Comunista de Venezuela está en esta orientación más reciente. En la orientación anterior de acumular fuerza obrero, campesina, popular, revolucionaria para construir el bloque popular revolucionario que debe hacerse con las organizaciones sociales populares revolucionarias en la base, en los municipios, en los barrios, en los estados, que debe concluir en un gran congreso o encuentro o asamblea del movimiento popular revolucionario con conciencia socialista, que se plantee lanzar lo que hemos denominado un movimiento de movimiento que agrupe a la fuerza más avanzada de la revolución, del pueblo, de los trabajadores y del movimiento político revolucionario venezolano. En eso estamos trabajando. En eso debe trabajar cada comité local. En eso debe trabajar cada comité local regional. En eso debe trabajar cada célula del Partido Comunista de Venezuela. Y a eso responde la orientación para la acción reciente que se expresa en aquella consigna. Confrontar. ¿Confrontar con quién? Con lo que siempre hemos confrontado. Confrontar con el imperialismo.
confrontar con la oligarquía, confrontar con la derecha fascista. Pero hemos dicho que también hoy nos corresponde confrontar con mucha más fuerza con los entreguistas, con quienes dentro del proceso bolivariano tienen un discurso revolucionario y una práctica reformista y contrarrevolucionaria. También nos corresponde confrontar. También nos corresponde desenmascararlo en el seno del pueblo. Entonces, ese elemento que ha estado implícito en la política del partido, pero que muchos camaradas a veces se cuidan de poner en práctica, a veces incluso nos llaman para decirnos, mire, allá hay un alcalde que está haciendo estas cosas malas, camarada. ¿Qué hacemos? ¿Lo denunciamos? ¡Denúncialo, José! ¡Denúncialo! Nosotros no estamos aquí para establecer las prácticas incorrectas de nadie que se diga revolucionario, pero que sea reaccionario en su acción concreta. No estamos aquí para eso. No lo hemos estado, ni lo estamos hoy, ni lo estaremos mañana. Deslindar. ¿Deslindar de quién? ¿De la burguesía? ¿De la oligarquía? ¿Del imperialismo? No, nosotros deslindamos de ellos hace tiempo. Cada una de nuestras intervenciones es un deslinde con la oligarquía, con el imperialismo. Bueno, deslindar también del entreguismo, del reformismo y de las posiciones incorrectas que se entregan en muchos mensajes a nuestro pueblo. Un ejemplo. Nosotros todos los días recibimos el ataque de la derecha y del imperialismo, diciendo que quieren salir de nosotros porque el modelo nuestro ha fracasado. Porque el modelo de este proceso ha fracasado. Entonces, bueno, ¿cuál es el modelo? El socialismo, ¿no? Es lo que dice el gobierno. Es lo que dice la mayoría de las voces institucionales. Entonces, ¿de qué hay que salir del socialismo que fracasó? Dice la oposición, dice el imperialismo. Y eso está permeando a nuestro pueblo. ¿De qué hay que salir? Bueno, del socialismo. ¿Socialismo qué es? Socialismo es cola, es acaparamiento, es un descontrol, es especulación, es corrupción de alguna gente, es inseguridad personal, ¿ves? Es otras cosas. Otro conjunto de cosas. Entonces nosotros estamos planteando lo que hay que deslindar de ese discurso. Y la única manera de deslindar es diciendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es, camarada, que lo que está en crisis general es el sistema capitalista imperialista mundial. Esa es la verdad. La más grande verdad es esa. Eso es lo que está en crisis. No puede resolver los problemas de la humanidad. Su esencia y naturaleza no se lo permiten. Su esencia y naturaleza es explotadora y depredadora. ¿Cómo puede resolver los problemas de la miseria, los problemas de la sociedad, los problemas de la naturaleza? No los puede resolver. ¿Eh? Está en una crisis recurrente y permanente. ¿Eh? Incluso la crisis de acumulación. Entonces, eso es lo que está en crisis. Y su crisis la intenta resolver rebajando los sueldos por la vía de... No, de que, no que lo rebajan nominalmente, sino que lo rebajan a través de la inflación, demás, rebajan el salario real, el poder adquisitivo, y también por la intensidad de la explotación. Por distintas vías resuelven el problema de la acumulación, de la caída de la tendencial de la tasa de ganancia. Explotando por eso la intensidad, una mayor intensidad de la explotación de la fuerza de trabajo, incorporando nuevos elementos de la ciencia, el desarrollo tecnológico, desplazando mano de obra, lanzando más trabajadores y trabajadoras a la fuerza de reserva del capital, al desempleo, etc., y creando las condiciones para la mayor explotación de la sociedad. Entonces no pueden resolver los problemas. Eso es lo que está en crisis, camarada. Eso es lo que está en crisis. Hasta ahí estamos de acuerdo todos y todas. Pero cuando llegamos a Venezuela no estamos de acuerdo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo en Venezuela? Porque aquí la mayoría de las fuerzas del proceso dicen que estamos en socialismo. Entonces, si estamos en socialismo y estamos viviendo lo que estamos viviendo, de lo que hay crisis del socialismo. Y no es verdad. No es verdad. En Venezuela no hay crisis del socialismo. En Venezuela
Venezuela es una sociedad capitalista dependiente económicamente, que logró con Chávez un importante nivel de independencia política, pero no económica. Y que más bien la dependencia económica, por el carácter monoproductor y monoexportador y multiimportador de la economía venezolana, se ha hecho mayor en estos años. Entonces nosotros no hemos cambiado la base de la sociedad, la propiedad sobre los medios de producción. Nosotros no hemos cambiado las relaciones sociales de producción. Nosotros no hemos cambiado el Estado burgués. Nosotros no hemos avanzado en el cambio cultural de nuestro pueblo. Entonces en Venezuela lo que está en crisis, si Venezuela es una sociedad capitalista dependiente, Venezuela lo que está en crisis es esa sociedad capitalista dependiente cuyo modelo de acumulación es rentismo. Entonces, en Venezuela está en crisis el modo capitalista de producción con su modelo de acumulación rentista. Eso es lo que está en crisis en Venezuela. Entonces, parte de lo que nosotros estamos planteándole al país y al partido es que tener, esa es parte del delito. Decir la verdad. Decir, aquí no está en crisis el socialismo, aquí está en crisis el capitalismo, porque aquí lo que sigue imperando es el capitalismo en su modelo de acumulación rentista. ¿Qué hicimos durante estos 17 años? Nada. Claro que ahí se hizo bastante. Pero no se cambió ni el modo de producción ni el modelo de acumulación. No se cambió. Eso hay cómo aplicarlo. Y para explicarlo hay que darle unos golpecitos a algunos. Algunos no solamente de la oligarquía, algunos del proceso. Porque Chávez tenía claro la necesidad del desarrollo productivo en Venezuela. Y si en alguna época se aprobó recursos para el desarrollo rural venezolano, fue en los tiempos de Chávez. Y si alguna vez se acordaron planes y plancitos y planzotes para el sector rural y productivo, fue durante Chávez. Eso no es mentira. Nosotros no debemos caer en el chantaje de negar esa verdad. Eso es constatable. Chávez tenía claro el problema general, tanto agrícola, pecuario, como industrial. Lo que Chávez no llegó a comprender, desgraciadamente, eso no es un problema de desgracia. Repito, no usa mucho este término coloquialmente. Es un problema de la conciencia política, de la conciencia de clase. Lo que Chávez no llegó a comprender fue que para poder lograr todo eso era necesario un partido de cuadros. De cuadros revolucionarios. De cuadros que impidiera que la gente se corrompiera, que los que se ponían en los cargos se corrompieran. De cuadros que impidiera que cuando un funcionario llegaba a un cargo, se llevaba a su mujer, a su hijo y a toda la familia. Y no había partido que lo controlara y que lo rompara. Y se impuso el nepotismo. Esa es una de las grandes debilidades del proceso. Cuidado si es la mayor gran debilidad de este proceso. La ausencia del partido de cuadro revolucionario. Sin negar el partido de masa, porque estamos en elecciones, por si acaso. La combinación de ambos, por si acaso. Porque la vía que se ha escogido, la que se ha escogido no, porque eso no es un problema de escogerlo. La vía que ha impuesto el desarrollo de la lucha de clase en Venezuela ha sido la electoral. ¿No? Entonces había que tener un partido de masa, pero había que tener un partido de cuadro. ¿Eh? O una columna vertebral de cuadro que pudiera cumplir esa función. Entonces, ese es uno de los grandes debilidades de este proceso. La otra gran debilidad es esa que ya señalamos, cambiar el carácter del proceso. Decir que aquí estamos en socialismo y no en un proceso de liberación nacional. Cambiar el carácter del proceso fue un error histórico que estamos pagando también. Porque al cambiar el carácter del proceso, el tipo de alianza cuando tú estás en la fase de liberación nacional es distinta al tipo de alianza cuando estás construyendo el socialismo. Así de sencillo. Entonces, cuando tú confundes ambas fases de un solo proceso, porque es un solo proceso, eso sí, obviamente empiezas a cometer errores en las alianzas, en el tipo de alianza. Y ese tipo de alianza amplio solo era posible si tenías un partido revolucionario, de cuadro, al lado de un instrumento electoral de masa.
Y ese instrumento electoral de masa podía haber sido realmente el PSU o el Gran Pueblo Patriótico, y crear una estructura de cuadro integrada por los distintos partidos con una selección real de sus cuadros. Entonces, bueno, camarada, ese es otro de los problemas que para nosotros debe formar parte del deslinde. ¿Qué deslindamos? ¿Qué es lo que está en crisis? Lo que está en crisis es el capitalismo mundial, el modo de producción capitalista mundial en su fase imperialista. ¿Y qué está en crisis en Venezuela? También el capitalismo, porque en Venezuela no es socialismo. Tenemos que luchar, para que en Venezuela haya socialismo. Porque la única posibilidad de superar el estado actual de la crisis venezolana es con una opción de carácter socialista, no con una opción de carácter capitalista. Deslindar, plantear el problema incluso del partido, de su importancia, y acumular, que significa construir los instrumentos. Puse dos ejemplos del deslinde, pero hay otros. No me voy a extender allí porque sería demasiado larga las cosas. No, si usted quiere, yo concluyo aquí y no explico todo. Usted me dice, a los camaradas de la mesa. ¿Ah? Usted me dice, ¿termino de explicar las cosas? ¿Sí, camarada? Ah, gracias, camarada. Entonces, vamos aterrizando. Confrontar, deslindar. ¿Y cómo acumulamos? ¿Cómo acumulamos? Acumulamos en la lucha. Usted lo ha dicho, camarada. Pero acumulamos en la lucha construyendo los instrumentos de la lucha y para la lucha. Y esos instrumentos están delineados, camarada. Están delineados, pero en algunas partes del país no se ponen en práctica. En la gran mayoría de nuestros organismos se están poniendo en práctica, pero en algunas regiones muy importantes no se está haciendo. ¿Cuáles son esos instrumentos? Hay que acumular en la lucha. Hay que acumular con la propuesta política. Hay que acumular con la acción concreta de construcción con el pueblo. Y hay que acumular con la construcción de los instrumentos para la acción política. Amada, tenemos los siguientes frentes políticos de masas del partido que debemos impulsarlo y construirlo. Tenemos la corriente clasista de trabajadores y Cruz Villegas. La corriente clasista de trabajadores y trabajadores Cruz Villegas. Ese es un frente político de masas del Partido Comunista de Venezuela. ¿Por qué lo integran fundamentalmente militantes y gente muy amiga del partido? Que se identifica completamente con nuestra política. Pero ese frente político de masa no tendría sentido si no es para trabajar en el Frente Amplio de Masas. Y hay un Frente Amplio de Masas en el Movimiento Obrero y Sindical en el que estamos trabajando, ¿sí o no? ¿Cuál es ese Frente Amplio de Masas? El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. ¡Un aplauso a esta asistencia que demuestra que sí está dominando la línea política del partido! El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Así es. Bueno, tenemos que ponerle a eso. Ese es uno de nuestros principales frentes. Porque si nosotros logramos ganar la conciencia de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano para el socialismo científico a su vanguardia, estaremos dando un salto inmenso en la lucha por el poder en Venezuela. Porque de lo que se trata es de eso. Ante el fascismo y el entreguismo que luchan por el poder en Venezuela, se trata de construir otra opción de poder donde la clase obrera y el pueblo, con el Partido Comunista y otros sectores, nos planteemos disputar el poder a la oligarquía, al imperialismo y al entreguismo. Eso se trata. Eso se trata de lo que estamos planteando hoy. Estamos planteando un problema del poder. Mientras ese deslinde llega, seguimos siendo parte del Gran Pueblo Patriótico. Si el Gran Pueblo Patriótico llegase a convertirse, como consecuencia del papel de las masas de trabajadoras en el instrumento de esa política, magnífico, nosotros no tenemos problema. Pero hasta ahorita
todo indica que no es así. Y si no es así, hay que construir el instrumento. Y el instrumento es el Bloque Popular Revolucionario u otro que con ese contenido nos propongamos. La corriente clasista y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora deben contribuir a crear el Bloque Popular Revolucionario a nivel nacional y a nivel regional, o a crear la Asamblea Popular Revolucionaria, o a crear el Frente Popular Revolucionario. O sea, al final el nombre no es lo que nos va a quitar el sueño, ni nos va a dividir. Porque nos une lo esencial, el carácter, la caracterización de los procesos y de la fuerza que nos proponemos aglutinar. ¿Y el para qué aglutinamos esa fuerza? En el movimiento de mujeres hay un frente político de masa de partido. ¿Cuál? ¿Estás seguro y segura? ¿Ah? Es así, camarada, es así. Ese es el movimiento de mujeres, Clara Seque. ¿Ustedes saben quién fue Clara? Bueno, no, eso no es la tarea aquí ahorita. Movimiento de mujeres, Clara Seque. Que así como la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas trabaja en el Frente Amplio de Masa con el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, pero aquí hay que decir algo, no solamente ahí trabaja la corriente clasista Cruz Villegas. La corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas tiene la tarea de trabajar en todo el movimiento obrero sindical venezolano, esté donde esté. Porque si no aclaramos esto, pareciera que se circunscribe nada más al frente. Esté donde estén los trabajadores, están en la CTV y hay gente con la que podemos trabajar, trabajemos ahí. Están en la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, trabajamos con los trabajadores allí también. Están en ninguna central, también trabajamos con ellos. Están en el Frente Nacional de Lucha, o sea, la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras, Cruz Villegas, es un frente político de masa para actuar en todo el movimiento obrero y sindical venezolano, independientemente de dónde esté agrupado. Ahora bien, hoy, como nosotros tenemos una percepción de las centrales y las confederaciones, hemos estado impulsando de manera particular el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que pudiera convertirse en un referente de unidad nacional del conjunto de las corrientes clasistas o ser parte de alguna en un momento determinado. Eso lo van a decidir los propios camaradas en su debate, en su construcción. Y el movimiento de mujeres Clara Zetkin, ahora, todo esto obliga, camaradas, a que en el partido se cree la respectiva secretaría. No debe existir un regional sin una secretaría del movimiento obrero y sindical. No debe existir un regional sin una secretaría del movimiento de mujer de trabajo comunista con la mujer. No debe haber un comité regional donde no haya una secretaría para el trabajo con el movimiento popular comunitario. No debe haber un regional donde no haya una secretaría para el trabajo con el movimiento campesino, indígena, cooperativo, etcétera, etcétera. La secretaría, las comisiones, los frentes políticos de masa, para la acción con las masas. Porque si se quedan en los frentes políticos y no accionamos con las masas, pierden sentido esos frentes políticos de masa. Entonces también tenemos el Frente Nacional de Profesionales y Técnicos, ¿cómo es que se llama? Belén San Juan. Exactamente, camarada. Hay que crear la secretaría respectiva en la regional e impulsar el frente a nivel del Estado. Y cada uno de estos frentes debe impulsar la participación de ellos mismos y de organizaciones de masa en la construcción del Bloque Popular Revolucionario. O sea, no es para presentarnos, tenemos un frente. Ahí estamos los cinco comunistas reunidos, qué bueno. Eso es un paso bueno, pero si nos quedamos ahí no estamos haciendo nada. Porque la revolución se hace con la masa, en general. Y para darle la direccionalidad política que nosotros nos proponemos, en particular con la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Para darle la direccionalidad de clase que nos proponemos. ¿Qué otro frente existe, camarada? A mí se me olvidaron.
la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu para el trabajo con los campesinos, las campesinas, indígenas, comuneros y comuneras a nivel rural, y pescadores y pescadoras. Esos son instrumentos de la corriente clasista Cruz Villegas. Y también tenemos camaradas mucho más nuevos, pero con una amplia posibilidad de desarrollo, el Movimiento Nacional Popular. Ese es mucho más nuevo, y es lógico que hayan Movimiento Nacional Popular Comunitario Alberto Lovera. Nos hemos parado aquí, camaradas, porque si nosotros no construimos estos frentes, no vamos a fortalecer el partido. El partido se fortalece en la lucha ideológica, en la lucha política y en la lucha de masa. De igual manera, es muy importante, por las características que tiene, por el papel que debe jugar en este proceso, fortalecer a la juventud comunista de Venezuela. Nuestra gloriosa y combativa juventud comunista de Venezuela. Es una responsabilidad de todo el partido esforzarse junto con su dirección para fortalecerla y desarrollarla. Para que crezca en los liceos, en las escuelas técnicas o en los politécnicos o en las universidades territoriales. Como se... Es muy importante esto que estamos señalando, camarada. Porque de lo contrario, el objetivo de acumular no lo lograremos. Se quedará una frase hueca. Y acumulamos para avanzar. ¿Y cómo avanzamos? Construyendo el bloque de fuerza inmenso del Movimiento Obrero Campesino Popular Revolucionario, que se convierta en una inmensa corriente de unidad antiimperialista, revolucionaria, que se proponga la construcción del socialismo en Venezuela partiendo de bases científicas y que efectivamente permita un cambio en la correlación de fuerza y una disputa por el poder en Venezuela. Esto es urgente. Esto es urgente, camarada, porque el proceso de agudización de las contradicciones en Venezuela no se va a parar a esperar por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que redoblar el esfuerzo, que triplicar el esfuerzo, que exigirnos cuatro veces más para poder colocarnos a la altura de las demandas del proceso político social venezolano. Hemos avanzado. Esta presencia aquí lo demuestra. Todas las jornadas que hemos realizado por el país de discusión con los comités regionales ampliados lo demuestran. Estamos avanzando. Porque avanzaremos más aceleradamente en la misma medida que tengamos dominio de la línea política. Y cada vez hay más dominio en el partido. No solamente en sus direcciones, sino en su organismo de base celular de la política del partido. Ahora, ese dominio de la política del partido debe expresarse en la práctica. Debemos pasar a hacer, a construir, a organizar, a movilizar, a llevar a la masa nuestro planteamiento, a debatirlo con ellos y ellas, a contrastarlo, a rectificar donde haya que rectificar. Porque la política revolucionaria es eso. Como decíamos hace un rato, la política, la certeza de una política lo demuestra en la práctica. Si no la llevamos a la práctica, no sabremos nunca si una política es correcta o no. Entonces, de aquí tenemos que salir a desarrollar ese inmenso esfuerzo para poder construir la fuerza que necesita este momento.